Hola muchachos, hoy día se celebra el Día del Ingeniero Militar del Ejército de Chile y recuerda el hito importante del desembarco y toma de Pisagua. Hay varios artículos que lo van creando a través de la historia. Eh, la Armada de Ingenieros Militares no es una excepción, lo ha señalado el día 2 de noviembre de cada año. En todas las unidades de la Armada y a lo largo del ancho del país y cada rincón que existe un representante hombre y mujeres que perteneciente al Parche Azul es celebrado el Día de la Armada del Ingeniero. Fecha que coincide con la épica eh, gesta de desembarco, asalto y toma de Pisagua, hecho ocurrido en el año 1879 durante eh, el inicio de la campaña Tarapacá y la guerra del Pacífico. Librada por Chile contra los aliados Bolivia y Perú. Eso se recuerda hoy día de este hito histórico que corresponde a la escuela de, o los ingenieros en general de Chile. Esa imagen del video corresponde a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes. Todavía recuerdo cuando estuve en esa escuela. Con hartos cariños y hartos abrazos. Les mando un saludo. Eh, la escuela, por lo menos la escuela de ingenieros de, de Tejas Verdes. Eh, en esa época, estoy hablando de hartos años atrás, hartos años atrás, básicamente estaba compuesto por eh, con cripto, la mayoría, y también estaba compuesto con ideal conceptualmente, motivado por eh, construir, eh, llegar a lugares que no se podía llegar, abrir caminos a lugares que no se podía entrar, y ser la punta de iceberg para las tropas que ingresaban. Ahí te enseñaban a hacer puentes eh, armar puentes mecánicos, eh, levantar puentes mecánicos, eh, te enseñaban también a trabajar en zonas o condiciones bastante compli complicadas y complejas. Bueno, te enseñaban varias cosas respecto a eso mismo. Que era básicamente un bueno, es una escuela de ingeniería. Actualmente, hoy día, esa escuela de ingenieros ha avanzado mucho. Hoy día, incluso Famae ha trabajado con el Leopard. Es el chasis de un leopardo, para que ustedes se den cuenta, eh, que de cierta forma hoy día tiene otras modificaciones, entre ellos lanzapuente, también hay eh, materiales, por ejemplo, eh, tres fijas pesadas de turbos, lanzarla, lanzarlas dentro de zanjas profundas, y eso era lo que nos, eh, se hacía en la escuela de Teja Verde, ¿ya? te enseñaba a hacer eso, ser eh, caminos donde no existían. El diseño de las fajas de turbo constituye una tarea de gran relevo, relevancia, alcanzando una excelencia y resultado en plena disponibilidad de producción local. Eso que están viendo ustedes en la pantalla. También el sistema de armas comprendió totalmente el pollo logístico integrado, ya que era fundamental respecto a eso mismo. Y también la escuela de ingenieros, la encargada de hoy día, los ingenieros en general, son los encargados de promover... Eh, facilitar todo lo que significa el apoyo logístico que va desde el agua pero especialmente para el desierto quiero mandarle una, un amigo un gran abrazo a un amigo mío Juan que está que pertenece a la escuela eh, los ingenieros que está en Arica eh, ellos de cierta forma hoy día son el apoyo logístico para armar abrir puertas con puentes son los encargados de pro proveer el agua, el combustible, la comida, o sea, todo lo esencial para las campañas, incluso para una guerra. Son los que van primeros, son los que, eh, una vez que se ha destinado o se ha descubierto ciertas situaciones complejas, ellos son los que tienen que encargarse de abrir los caminos para la tropa y también eh, son los encargados de eh, darle los recursos necesarios. Otro requerimiento del ejército fue la modificación del tanque Leopard 1, de modo que se puede transportar puentes Beaver para apoyar a un vehículo lanzapuentes que haya lanzado y le permite también tener esas capacidades. Eso a través de FAMAE. También hay eh, FAMAE, con el ingeniero, también recordemos que son los encargados de sacar las minas. Especialmente han hecho una labor bastante interesante en el norte de Chile. En versión de vehículos blindados de ingeniero consta con una cópula blindada para cubrir el comportamiento, la tripulación en un puente Viber, una torre de asalto trasera y delantera ambas para soportar y asegurar el puente que transporta. Además, un sistema de armas comprendió también el correspondiente apoyo logístico integrado para sustentar la confiabilidad durante la fase de empleo y el ciclo de vida. Este tipo de material son bastante nuevos en comparaciones eh, a lo que existía cuando yo me tocó, porque esto básicamente era construir puente eso que están viendo ustedes en pantalla es un Leopard este eh, hito histórico que se recuerda hoy día de estos batallones que han hecho historia en la historia de las militares y la mayoría de los ejércitos del mundo tienen grupos de ingenieros especializados respecto a este tipo de material eh, así que un saludo para ellos el video más para eso, para mandar un saludo a estos muchachos que están trabajando día a día incluso ellos son los encargados de que todo este material en los ejercicios militares tanto en el norte como en el sur en el centro sea posible con la, el apoyo logístico ya como ven ahí un lanzapuente así que un saludos un saludo especial a la escuela de ingenieros de tejas verde que los conozco hace mucho y bastante bien también eh, a un amigo Juan, que es del de grupo de ingenieros de Arica. Un saludo grande para ellos y en general para todos los militares del de, eh, ejército de Chile, la Armada y también la Fuerza Aérea. Ya eh, son encargados de cierta forma, aunque se conoce mal los lo, lo ingenieros del ejército, pero hay que recordar que también hay ingenieros de la Armada, también hay ingenieros de la Fuerza Aérea. Esos puentes, <laughs> malditos puentes. Pero son esos lo que existían y en ese tiempo se hacía eso y tenía bastante sentido porque de verdad un puente en caso de catástrofe lo primero que se cae en un terremoto o una inundación son esos puentes y quién son los encargados de hacer los puentes mecánicos son los ingenieros del Ejército de Chile.